Justamente acabo de encontrar un truco por internet y le dije yo a mi hermano que me amarre. Ya le expliqué las instrucciones, cómo me tiene que poner así. Y tiene que amarrarme ahorita. El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de esto, pero él jura que a como me está socando, no me voy a soltar. Entonces vamos a ver si... No, no está. No te soltas. Es paja que te vas a soltar. Va. Pero también se te olvidó amarrar aquí. ¿Qué? Ajá. What the fuck? Y aquí. No me he soltado. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. Suficiente con este filo. Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora. Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco. Primero deshacemos la pastilla de cuajo. Sal, agua y la pastilla. Deshacemos. Luego se lo echamos a la leche. Revolvemos. Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje. Luego esperamos de que la leche se ponga así de durita. Y luego lo quebramos. Después de que ya lo deshacimos todo de esta manera, dejamos de tocarlo para que se asiente y podamos dividir el suero con el queso. Hay que irlo apretando para que abajo quede la pelota, pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta. Sal. Sacamos. Les tiene que quedar así, miren, miren, miren. Y usamos una manta coladora para esto, ¿eh? Lo amasamos. Ay, bien, pero... Después de que ya lo pelmazamos, le quitamos el moldecito. ¡Oh! Y lo probamos. ¡Riquísimo! ¡Hijo! Apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos. No, mamá, no va a pasar nada. Esas son mentiras. 11 minutos después. Mamá, se me quemó el teléfono. Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Vaya, aquí está el examen final. Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que, maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio y decían echarle saliva en la cabeza para que pase. Y yo quiero pasar, maestra, yo quiero pasar el año. Ahora vamos a probar sandía con tajín, chamoy, salsa valentina y polvo taqui. Bueno, gente, esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos. Yo soy salvadoreño, pero vamos a ver qué tal nos queda. Sal, limón, chamoy, tajín. Polvo taquis y salsa valentina. Qué rico, maje. A ver, cuénteme, ¿cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados. Todo esto he aguantado durante 5 años de relación. ¿Tantos problemas? Poca atención, no me siento valorada ni amada. Falta de comunicación, vacía, soledad y no me siento deseada hacia él. A ver, levántese. Abráceme. Observó, eso es lo que necesita su mujer por lo menos 3 veces a la semana. Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo, pero los demás días no porque trabajo. Oh,
vemos? No, porque estoy estudiando. Ah. ¿Quién botó el plato? Fue Alfredo. Yo no fui, mamá, yo estaba estudiando. No, como sos el mayor, vos debiste haber sido. ¡No, mamá! Siempre nos va mal. Sí, siempre es lo mismo. ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? ¡Sí! ¡Ah, pues vámonos! Apurémonos que me muero de hambre. Buenas, quiero un plato de frijol con queso. Y yo quiero un medallón en tajadas. Y su perro habla. Sí, este cabrón siempre habla. ¿Me regala una gaseosa? Y yo quiero un vaso con agua. ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla. Le compro el perro. No, no lo vendo. Le doy 10 mil dólares por el perro. A ver, véndeme. No, no lo vendo. Le doy 50 mil dólares por su perro. A ver, véndeme pues, cabrón. No, es que no lo vendo. Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla. Deme esos 100 mil dólares. Por eso mereces estar en la miseria que estás, por mala onda. Tantos años que vivimos juntos y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares. Mejor me voy a quedar con este señor buena onda y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida para que no me vuelvan a vender. ¡Fuera! Ya me llené. ¡Ay, yerno! ¡Un poquito más! No sobra, yo ya no quiero. Un poquito más y nos deja sin comer. Ya la caga. Niños, bájense de ahí, se van a caer. No, mamá, nadie se va a caer. Vaya, Alfredo, yo ya les dije, cuidadito, y se cae el harín. No, mamá. Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia, se va a enfermar. No, mamá, no me va a pasar nada. Vaya, ya dije. Uy, me voy para adentro. Mucho, mucho más tarde. Mamá, me siento mal. Siento mucha calentura. Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso. Venga para acá, le voy a dar un remedio natural. No quiero, mamá. ¡Que venga, dije! No quiero, mamá. ¡Tenga, tómese esto! ¡No quiero! Hoy tómeselo, ¿para qué no me hizo caso? Yo no quiero ir donde la abuela. Bien, hijo, hay que ir donde tu abuela porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres. No, porque donde la abuela lo hace que uno coma, que uno ya esté lleno y le mete comida. No quiero ir. Yo sí quiero ir donde la abuela porque la abuela lo consiente mucho a uno. Yo no invité a Larín, yo no he invitado a nadie a la plática, ni mucho menos a vos, metido. Vaya, pues deje de estarle faltando el respeto a su hermano y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir. ¿Le dolió? No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. ¿Le dolió? No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. ¿Le dolió? No, no me dolió. ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió. ¿Y ahora? No, hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie de Larín, no al mío. Ay, ay, ay. Vámonos, amor. Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa. ¿Que no tenés ropa, amor? ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión. ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa. Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos. Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola. Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar. Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero. Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara. Larín, vamos a jugar fútbol. No puedo, mi mamá no me va a dejar ir. No, hombre, pedirle permiso. Mamá, ¿me dejas ir a jugar fútbol con Atilio? Si haces todo el oficio, te dejo ir. Yo te ayudo. Mamá, ahora sí ya me puedo ir a jugar. Sí, pueden irse. ¡Sí! Son amigos para siempre y por siempre las buenas. Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños.
¿Aló, amor? Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre. En 2 horas llego a la casa. Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca. ¿Y qué te pasa, amor? Relájate. ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla. Estoy con tu madre. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Si ustedes quieren verme mascando una siguiente combinación, el comentario con la combinación que tenga más like, el comentario con más like es la siguiente combinación. ¡Amiga, hemos venido a visitarte! ¡Sí, pasen, pasen! ¡Ah! Amiga, tenemos muchas cosas que contarte. ¡De verdad, amiga! ¡Larín, deja de estar jugando con esa pelota! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Larín, qué te dije con esa pelota, pues! ¡Ay, amiga, nosotros ya nos vamos! ¡No, se fueron! ¿Qué te he dicho, Larín, de que cuando haya visita no, no, no con estés molestando? No. ¡Cuatro! Y a la próxima, Larín, te va a ir peor. ¡Y ya aventa esa pelota! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Hijo, anda a ver la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo, que vayas a ver la antena! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya voy! ¡Solo a mí me mandan! ¡Así! ¡Dale más! ¡Así! ¡No se ve aún! ¡Dale más! ¡Así! ¡No! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Mamá! La antena se arruinó. ¡Nunca podés ir a hacer nada bien! ¡Siempre te enojas cuando uno te habla! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas, tostitos, chipotles, churro maíz. Hasta el momento este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. ¡Hijo! ¡Deja de estar jugando con esa pelota! ¡Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre! ¡Ya te dije, Larín! ¡Es que yo sabía! ¡Vámonos, Larín! ¡Larín, entremos a este sótano abandonado! ¡Bien, démosle! ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Qué oscuro está aquí! ¡No, Junior! ¡Mejor deberíamos de salirnos de acá! ¡Ay! ¡Murciélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? ¡Más que sí está haciendo calor! ¡Ay! ¡Vámonos, Larry Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo no vuelvo a entrar a ese lugar! ¡Ay, bebo! ¡Si te quedas, Larry Junior! El día de ahora vamos a hacer chile con taquis. Lavamos los chiles. Partimos el chile. Le sacamos lo de adentro. Sacamos queso con crema. Le echamos taquis. Le echamos limón. Comemos. Pica. Ahora le voy a enseñar a hacer tamalitos de elote. Luego de sacarle los pelos, lo molemos. Este se tiene que abrir.
Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales. Han quedado súper ricos. Hija, el día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro. Imaginémonos que este es la rima. Te toca, hija. El siguiente entrenamiento es la chancla voladora. Ahora sigue el ejercicio mortal. ¡Te toca! ¡Te toca, hija! Mi mamá está loca. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! ¡Paganos lo que nos debes! ¡Sí! Más tarde. ¡Que nos pagues, te estamos diciendo! Si acaban de estar allá, ¿cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¡Que nos pagues, te estamos diciendo! ¡Ya les voy a pagar, déjenme tranquilo! ¡Que nos pagues! ¡Te estamos diciendo! ¡Sí! Mamá, ¿quieres paleta? No. Bien, mamá, un poquito. Está bien. ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez. ¿Te gustó? Sí, hijo. Es que se me untó con el pupú del perro. ¿Qué acabas de hacer, hijo? ¡Ay, no! ¡Una culebra! Mamá, pero si es una pitón, no hace nada. Para que veas, mamá, que no hace nada. ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa. Mucho, mucho más tarde. Mamá, despertá. Despertá, mamá. Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones, pero tené cuidado. ¡No, mamá! ¡Comencemos aquí! ¡Mamá, te toca! ¡Ay, no! ¡A mí estas cosas no me gustan! ¡Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan! ¡Mamá, me voy a tirar de esto! ¡No, Larín! ¡Ahí no! ¡Lo siento, mamá! ¡Ya me fui! ¡Woohoo! ¡Jerónimo! ¡Mamá! No, Larín, no. ¡Mamá! No. ¿Y qué estaba soñando, mamá? ¡Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa! No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada. Buenos días, maestra. Ya vine. Buenos días, Larín. ¿Qué apesta, maestra? ¡De veras que apesta! Sí, que apesta. ¡De veras que apesta, niño! Revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí. Yo no. Yo no. Yo tampoco. Larín, vaya a lavarse esos zapatos. Uf. Mi mamá cuando se me afloja un diente. No te va a doler. No se pudo. Vamos con la puerta. Sí. Tenga. No se la vaya a mover. Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un Dorito. Larín, deja eso, que hoy no te voy a dar Doritos. Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un Doritos. Hija, ¿me regalas un Dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu Dorito. ¡Gracias, abuela! ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar.
¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! Los detalles. ¡Se lo llevó el mar! Las pequeñas mi cosas. ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante. ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! Mamá, ¿me regalas agua? Sí, hijito, aquí está agua. ¿Y yo aquí armando gran show? Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. Listo, terminé. Ay, me dieron ganas otra vez. Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena. Uy, arena, quiero hacer un castillo. Hey, yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo. ¡Esto no es barro! He comprado estas 4 conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. Atilio, agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Hoy voy a regalar 2,000 pesos a las personas que encuentren en la calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, si cumple. No. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, en serio. Ahí está. Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. Karim, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro una Sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No, Larín, deja eso. Pon eso ahí donde estaba. ¡Lo siento! Este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicas. Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más quieras, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Vámonos, amor. No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. ¿Y este? Está bonito. Pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso. Pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor. Ya vámonos, amor. ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! Hermano, cambiemos los tickets, ya tengo un montón. Vaya, niños, por sus tickets se han ganado estos 2 peluches. Yo quiero el café, yo quiero el café. Uy. Yo quería la café también. A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra. Ay, no, rompí la copa favorita de mi mamá. Mi mamá va a estar muy enojada. Yo mejor me voy de este país. Estoy cansado de saber a dónde ir. Fuiste tú la linda parte de vivir, pa. La melodía que bailamos es... Bueno, ya estoy en México. No creo que mi mamá haya venido hasta acá. ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos. ¿Los va a querer de bistec o campechano? Al pastor están bien. ¿Qué pasó, Larín? ¿Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito.
Y apúrense, que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Vaya, niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto. Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta: apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana $10,000. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos $10,000. Yo no quiero esos $10,000. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar $20,000. Tampoco, no quiero 20 mil. Última oferta, le vamos a dar $100,000. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Papá, ¿la ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí. Está bien, papá. Mucho más tarde. Mamá. Sí. ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta: quítese la ropa que me la voy a comer. ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones? Es que mucha bulla estaban haciendo. ¿Pero a quién importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones? Gente, muchas gracias por el apoyo. Ya nos llegó la placa de 10 millones. Los quiero mucho. ¡Cuídense! ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Ele! 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 Rebuscas de que la piñata tiene dinero. ¡Ele! ¡Ele! ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Larín, tirémonos en este tobogán gigante! ¡No, hombre! ¡Eso está muy alto! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. ¡Tíreme, amigo! ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. ¡Ah, pues tíreme a mí también! ¡Mi peluca! Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta. Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad. Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos. Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita, ya que yo soy su esposito. Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica. En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad. Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica, con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa. Pero ella estaba muy enojada y me dijo: ¿por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella. Mi amor, perdóname. Gracias, mi amor, te perdono. Ella estaba muy feliz con sus flores, a lo cual yo me puse a pensar: ya llevamos mucho tiempo juntos y por qué no hacer una familia. Y ahora lo que pasa es que esperamos 9 meses a que nazca el bebé. Niño, les compré una sorpresa. ¡Sí! 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 Yo quiero la sorpresa más grande. Tomá, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Te quiero, niña. Tomá. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió?
historia muy negra. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. ¿Eh? A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Yo no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj, te digo. No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla. Si mi mami se da cuenta, nos va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. Y me arruinaron mi olla, tal y como me lo imaginé. Que ese silencio no era de por gusto. ¡Vengan los dos para acá! ¡Corre, Larín! Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. ¡Ey, Larín! Hagámosle una broma a Alfredo. Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. ¡Va! ¡Démosle! Necesita más. A su tío. ¿Fue Larín? ¿Ve? Yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizás fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. ¡Castigado! Una semana sin teléfono. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien, si no te voy a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. ¡No! ¡No quiero! Sí, entra, Larín, entra. ¿Quién tres te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. ¡Mío! 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 ¡Que es mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hala! Mamá, no pasa nada. ¡Mío! 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 El tuyo. Ay. Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tiene que ir a estudiar. Sí, mamá. 20 minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharas la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. ¡Ay, mi pendejo! Si los niños le hacen burla, ay, no es mi problema. Pendejo. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín, polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa Valentina. Anda, tráeme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde.
¡Mamá, mamá, vieras! Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. ¿Y los huevos, Laren? Los huevos también eran así de grandotes y peludos. Larín, anda, haceme la masa. Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta. Mis amigos me hacen burla. 11 minutos después. Lo que me faltaba, se me cayó la masa. Mi mamá va a estar enojada. Voy a recoger lo que se pueda, nada más. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas. ¡Qué raro! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! Jaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideo rojo. Agua roja. Doritos. Banana roja. Elote rojo. Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué ha sido? Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. Cosa, uno vive dando. ¿Y en qué momento le soldó tantas puyas? No, es que la vista me está fallando. Sus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. Uy, uy, ¡cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar. ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco! ¡Me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibola? No. ¿Jets? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. La culo pica. Jaylon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Doritos Flamingo! Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apúrate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos.
¡Los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá. ¡Por favor! Está bien, compremos. ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco. ¡Yo quiero uno de payaso! ¡Con mucho gusto! ¡Aquí está, pequeñín! Quiero coco. ¡Aquí está el de coco! ¡Yo quiero uno de maní! ¡Aquí está! ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo. Tenga, señor, le voy a regalar este. Muchas gracias, señor. ¡Sí! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Está bien. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer. Está bien. Este ya vino 3 veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí tengo clavos, a ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí tengo clavos, ¿cuántos va a querer? Ah, pues deme una Pepsi enlatada. ¡No puso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! No. Como que te hace falta algo más para no, que soltame, estés callado. Sino... El que ríe de último, ríe mejor. ¡Métamelo, por favor! ¡Me lo puso, por favor! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay trastes. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. Hoy quise ser un genio de los deseos, así que a cada uno de mi familia le voy a cumplir un deseo. ¡Quiero unos zapatos nuevos! ¡Gracias! Luego mi hermana me pidió... ¡Oye! Y por último aparece mi hermano y me pide lo siguiente... ¡Quiero ser un perro en la cama! ¡Oh! ¡No se diga más! No me refería a esto, por favor, profe, mándame de regreso. Larín. Sí, profe. ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. Se busca. ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto. ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¿Por qué? Mientras tanto... Mi amor, te traje esto. ¡Gracias, mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades, porque usted recicló muy bien! Niños, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10. ¡Sí! Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. ¡Usted también tiene 10! ¡Sí! Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? ¡Mira cuántos vestidos tenés! 1 vestido, 2 vestidos, 3 vestidos, 4 vestidos... ¡Hola, Darín! 5 vestidos... ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? ¡Sí! ¡Ahorita, amor! La vecinita tiene antojo.
Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájale velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque trae de chofer al padre. Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle fuego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! ¡Pincho de hierro! Se terminó la clase, pueden irse. ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira, allá están las maquinitas! Sí, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia $5 en Cora! ¡Gracias, gracias! Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre, le voy a contar. ¡Dale, dale! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Seguí jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démosle! ¡Puya, Larín, me quedé sin nada! ¡Yo también! Ah. ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, Toñita, ¿va, Larín? Sí, mamá. ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín, he mandado a hacer el cincho de hierro. ¡Vení para acá! Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. No, no. Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro, lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ahí nos puede pasar algo. ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado. No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres. ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas, vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. ¡Esto está salado!
Larín, deja de estar jugando en arena, que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá, nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues, ojalá y esa bolsa lleve en arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chor, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Papá, ya lo sé todo. De verdad, ya lo sabes todo, hijo. Sí. Tomás, te voy a dar estos $20, pero por favor no le contes a nadie mi secreto. No, papá, yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos. Y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. De verdad, hijo. Sí. Tomá, hijo, te voy a dar estos $40, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor, me dieron 40. Hoy le toca, lechero. Lechero, ya lo sé todo. De verdad, ya lo sabes. ¿Sabes todo? Sí, ya me lo contaron. ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre. ¡Ay, me caí! ¡Ay, voy a llamar a la policía! Aló 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente y hay miles de muertos acá. ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo. Bien, señor policía, aunque no lo crea, hay demasiados muertos acá. Es que no le creo que hayan miles de muertos. Sí, hay miles, miles de muertos acá. Bueno, entonces deme su ubicación para llegar ahorita. Ah, estoy aquí enfrente del cementerio. Y apúrele, oficial, que tengo demasiado miedo. Ya viene, mamá. Acabo de trapear el piso. Pobre de ti si lo ensuciaste. Lo que no sabe mi mamá es que soy un Saiyajin. Yo te dije. Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Karin, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol. Sí, mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita. 14, 16, serían 8 papas cada uno. 7 y 8. 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana. Al fin se durmió mi mamá. Voy a ver qué encuentro en la refri. ¡Bú! ¡Soy un fantasma, Larry! ¡Te asusté, verdad, Larry! Pero ya quita esa cara, no pasa nada. Yo no te voy a hacer nada malo, no soy tan malo como parezco. Larín, reacciona. Larín, reacciona. ¿Cuántas veces te he dicho, Larín, que no tomes gaseosa directo de la botella? ¡Para eso existen los vasos! Larín, tu mamá sí es enojada. Cuando eres papá soltero y sales con tu novia. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo. Ahí atrás te puedes ir.
¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¡A las piscinas! ¡No! ¡Vamos al parque de diversiones! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Porque ahí le gusta ir a mi mamá! ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¡Hamburguesas están bien, amor! ¡No! ¡Hamburguesa no! ¡Mejor pizza! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Porque eso le gusta comer a mi mamá! ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¡Gaseosa! ¡No! ¡Jugo natural mejor! ¿Y eso por qué, hijo? ¡Ah! ¡Es que eso le gusta a la mamá de él! ¡Ay, déjalo! ¡No! ¡Eso no le gusta a mi mamá! ¡Eso le gusta a la otra novia de mi papá, la Fitness! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hermano, me das pochoclo! ¡No, a mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! ¡Larín, habías dejado la camiseta afuera! ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un polo! ¿Qué es una remera? ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! ¡Bueno, que el público lo decida! ¡Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país! ¡Antes! ¡Larín, anda a comprar un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo! ¡Está bien, abuela! Mucho, mucho más tarde. ¿Aquí está el consomé, abuela? ¡Gracias, hijito! ¡Y aquí está el vuelto! ¡Gracias, hijito! ¡Ah, pero ahora! Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme. Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper y te compras de paso algo que quieras. ¡Está bien! Mucho, mucho más tarde. ¡Ya vine, papá! ¡Aquí está tu cera! ¡Gracias, hijo! ¡Y aquí está tu tarjeta de crédito! ¿Y qué te compraste? ¡Ah, un iPhone 14! Cuando visitas a tu suegra por primera vez. Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra. ¿Una coquita y taquis? No. ¿Una pizza? No. ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno. Ay, hijo, por eso estás delgado. Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida. Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla. ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí. Sí, aquí está yernito. Que le giren en sus pies, yerno. Tenga, échese talco. Gracias, suegra. Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono. Recordá que mañana tienes que ir a la escuela. Sí, ahorita. Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija. ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono. Sí, por eso no te concentras en la nota. ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Ah, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase, pase, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase, pase, pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento. Dos borrachas caminando. Ay, amiga, yo me estoy orinando. Ay, yo también, amiga. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ah, ay, qué rico orinar. Ay, amiga, ¿no trajimos con qué limpiarnos? ¡No! Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga. Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya, amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. ¿Vieras, Larín? Dejé a mi mujer. Me llega a la casa borracha y sin calzones. ¿Eh? Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía: jamás te olvidaremos, con cariño, Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera.